¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sé que los he tenido abandonados. Me encuentro acá en San Pablo. Voy a ir a mi país, Bolivia, a visitar a mi familia. Antes de comenzar este video, pues no olvides de dejar tu like, de suscribirte a este canal y obviamente de seguirme en mi Instagram, que te lo dejo aquí. Aquí les voy a mostrar todos los pasos que estoy siguiendo para poder ir a Bolivia, que hay que cumplir. Así que acompáñenme. Mi gente, ¿cómo están? Sé que los he tenido abandonado, así que hoy estoy acá en San Pablo porque estoy de ida a visitar a mi familia en mi país Bolivia y les quiero mostrar un poco de lo que están pidiendo para poder viajar a Bolivia. Así que ahorita son las 2 de la tarde, estoy yendo a hacerme el test del el PCR para el COVID porque sin ese test no te dejan viajar, es uno de los requisitos primordiales. Y ese test me lo van a entregar creo que hoy en la noche o quizás mañana. Tienen que ser dentro de las 72 horas antes del embarque, porque ese documento lo vas a presentar antes del embarque, ¿no? Entonces no lo hagan si tu viaje, por ejemplo, es viernes y te lo haces lunes. No va a valer. Así que tienes que hacerlo dentro de las 72 horas. Ese es el primero de los requisitos. Entonces mi gente, me encuentro aquí, aquí están haciendo por, o sea, por drive-thru, no sé cómo se pronuncia. Voy a hacerme el test porque si no, sin eso no puedo viajar. Así que ya les voy a mostrar un poco. Una hora después. Agora Zarina. Ai. Vira aqui pra mim. Isso é chato. Dá licença. Agora eu vou pro outro. Ai, meu. Sentiu um mosquitinho? Não, é um mosquito, não. Pronto. Já foi? Já acabou. Já? Ai. 2 horas depois. Hola mi gente, entonces como vieron en el video, pues fui a hacerme la prueba, el RT-PCR para el COVID. Y me van a preguntar, David, ¿por qué te hiciste? ¿Estás con COVID o algo? No. Esto lo hice porque estoy de ida a Bolivia, a mi país. Entonces, para las personas, esto es una información importante, para las personas que están viviendo en Brasil y quieren ir a Bolivia o a cualquier otro país, viajes internacionales, pues necesitan hacerse este examen, el RT-PCR, ¿ya? Aquí en Brasil cuesta, a mí me hicieron un descuento porque estaba viajando, 315 reales quedaron, no sé cuánto será en dólar o en boliviano, pero eso es lo que vale aquí. Puede ser que en diferentes ciudades o estados de Brasil, pues va a variar el precio. Como ustedes vieron, te toman muestra tanto de las dos fosas nasales como también en la cavidad oral. Esta prueba yo me la hice hoy, el día sábado, que es 10, y mañana sale el resultado el día domingo. Hay otros laboratorios que tú te haces la prueba y sale de aquí 3 a 4 días. Entonces tú tienes que ver cuál es el que mejor te conviene. Bueno, la verdad es que ninguno te va a convenir porque tiene que ser lo más próximo a tu viaje, dentro de las 72 horas antes del preembarque. Por eso yo no me lo hice ayer, no me lo hice el lunes, porque si no, no iba a tener validez. Entonces tiene que estar dentro de las 72 horas. Y este laboratorio fue el que encontré, el que me entrega el examen rápido, ¿no? En un día. Entonces eso es lo bueno, y trabajan de lunes a lunes y feriados también acá en San Pablo. Eso ayuda muchísimo porque yo fui a otros laboratorios, cobran un poco menos, pero como les digo, tardaba 3 a 4 días y mi vuelo es este lunes, así que no podía esperar todo ese tiempo porque si no, no me iban a dejar viajar. Entonces para los que quieran salir de Brasil para hacer viajes internacionales, ya sea Bolivia o otros países, pues tienen que hacerse el RT-PCR. No les aceptan el examen de COVID que es rápido, que ese que ustedes compran en la farmacia o le hacen en la farmacia, ese no sirve. No sirve tampoco el examen que es para saber si tú tuviste y ya creaste anticuerpos, ese tampoco sirve.
pues solo sirve el RT-PCR, porque ese examen les va a decir si ustedes están con COVID o no están. Y por eso tiene una fecha ya de vencimiento, dura 3 días, por eso piden dentro de las 72 horas antes del preembarque. Así que ya saben, también para entrar a Brasil les piden ese laboratorio, ya va a depender de dónde lo hagan. Ahora, otra duda que quizás ustedes también tengan, es incómodo, el de la garganta no es tan incómodo la verdad, pero el de las fosas nasales sí, es un examen no algo placentero, pero se necesita hacer porque si quieres viajar, obviamente. Yo estoy yendo a ver a mi familia, a mi papá especialmente, que ha estado un poco delicado de salud y necesito estar con él, así que por eso, ¿no? Entonces vean ustedes bien cómo van a hacer, eso es lo que se necesita para viajar a Bolivia. Y para entrar lo mismo, te van a pedir eso y tienes un descuento, obviamente, si tú vas a viajar. Si te lo haces solamente por querer saber, pues no tiene descuento y vale 350 en cada 350 reales, y si vas a viajar 315, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería mostrarles en este video para las personas que quizás quieran venir o salir de Brasil. Pues ya saben que tienen que hacerse el RT-PCR, no prueba rápida de COVID, no les van a aceptar y van a perder plata y van a gastar. Así que espero que les haya gustado mucho, hayan visto un poco de mi cara sufriendo con el examen. Así que muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video, que yo aquí estoy para informarle cualquier cosa. Chao, chao.